Soy la persona que va a solucionar todos tus problemas. ¿Cómo puedo superar todo esto, doctor? ¿Cómo, doctor? ¡Cómo! Disculpame por hacerte esperar. Estaba resolviendo casos sobre otro paciente. A ver, ¿dónde nos quedamos? Siempre tuve una duda con su trabajo, doctor. Decime. No dudo de que se haya esforzado para estar sentado acá con todos sus estudios, pero ¿por qué? Digo, no puedo solo con mi propia cabeza. ¿Cómo hacen para aguantar todo lo descarado de las personas en ustedes? Esa es una muy buena pregunta, sinceramente. La verdad es que no tengo ningún método más que comprenderlos y llegar al final del laberinto mental por el cual están acá. Al mismo tiempo, me armo una capa de protección para mi propia mente. Ojalá algún día pueda tener su equilibrio, doctor. Usted es una de mis personas favoritas. Creo que nunca se lo dije. No, nunca me lo dijiste. ¿Y a qué se debe? Contame. No lo sé. Siento que es la única persona que me escucha. Mi familia no me escuchaba. Parecía como si yo no existiera. Pero con usted, doctor, puedo mostrarme como soy realmente. Está bien que puedas expresarte. Eso es bueno. Por cierto, debo recordarte lo que hablamos hace algunas sesiones, que esta sería nuestra última sesión. Creí que era en un mes. Eso fue lo que hablamos las sesiones anteriores. No tiene por qué ser tan pronto. Es verdad, yo tampoco creí que iba a ser a estas alturas. ¿Por qué es todo esto? Mira, no me gusta mentirte. El Estado dejó de pagar esta clase de tratamientos, por lo que no hay quien cubra nuestro trabajo acá. A partir de la semana que viene voy a comenzar a trabajar en un centro privado, donde voy a poder hacer las cosas mejor y olvidarme de los viejos problemas. Doctor, es la única persona con quien hablo. A mi alrededor no hay nada más que usted. No puede hacerme esto. No puede. ¿Sabe qué? Olvídese. No importa. Varias personas de mi vida me dejaron solo. Uno se acostumbra a todo. Bueno, tranquilo. Mira, quiero aprovechar el tiempo de nuestra última sesión para atar todos los cabos sueltos posibles. ¿Te parece? Está bien, doctor. Estuvimos tratando todas estas semanas sobre la voz que mencionaste que escuchas en tu cabeza. Esta, la que te hace hacer cosas malas, indebidas en general. Y lo más curioso de esto es que la mayoría de las veces no recordás lo sucedido. Mira, quiero que me cuentes un poco sobre aquella noche. Quiero verificar que me cuentes exactamente lo mismo que me contaste la primera vez que te trajeron acá, para saber cómo avanzás con respecto a tu memoria. Esa noche, cuando empezó todo, fue un domingo. Hacía mucho frío. Era la primera vez que la casa estaba tranquila. Papá y mamá no habían discutido, así que pudimos comer como una familia. Aún así, eso no podía durar mucho. Todos estaban en sus mundos. Después de la cena, mi hermano se encerró en su habitación y no volvió a salir, como hacía todos los días.
Papá llevó los platos a la cocina y mamá fue atrás de él. ¿Y vos qué hiciste después de eso? Yo me quedé en la mesa. Había disfrutado ese momento. Ese corto momento. Pero me volví a sentir solo. Sentía que nadie me daba atención. Por algunos minutos y creo que por compromiso. Pero nadie se preocupaba por el otro. Sentí un profundo cansancio. Todo el dolor, el enojo, la frustración que había acumulado por no poder expresarme con mi propia familia. Así que me levanté y fui rápido a la cocina a contar de una vez por todas lo que me estaba pasando. Y ahí fue cuando escuché los vasos y los platos estallándose en el suelo. Papá le gritaba. Lo único que recuerdo después es ver a mi madre tirada en el suelo entre su propia sangre. El cuchillo y mi padre al lado suyo. Él me miraba. Estaba tieso. Creo que no podía soportar que yo haya visto lo que él hizo. Después de eso no me acuerdo más nada. Desperté al otro día en el hospital. La casa había sido incendiada, con el cuerpo de mis dos padres y mi hermana adentro. El cobarde, después de todo lo que hizo, se suicidó. Pará. ¿En qué momento se suicidó? Después de incendiar la casa, lógicamente. En cuanto a mí, infección pulmonar, perdí el conocimiento, pero fui el único que consiguieron salvar. Me quedé con todo eso y lo voy a tener para siempre. Fue una gran tragedia. Lo único que te puede dar paz es saber que el caso ya finalizó y saber que tu padre fue el culpable de todo ese desastre. No pudo apagarlo vivo, pero en otro lado será condenado. Nunca pensé que mi papá fuera capaz de hacer algo así. Era una persona un poco alterada, pero era bueno. Créeme, Pedro. Todas las personas de esta tierra somos capaces de todo. Simplemente elegimos nuestro camino. Hasta el pensamiento más desagradable que la mente pueda formar. Hay personas que accionan a partir de eso. Tiene una gran vida, doctor. Cualquiera que pudiera ser como usted sería una fortuna. Gracias. Siento que hago las cosas bien y eso me llena realmente. Solo que ya no quiere escucharme. Claro que quiero escucharte. Si no, no estaríamos acá, esta noche. Eso no es verdad, doctor. Usted se irá. Como todas las personas de mi vida. Igual le vuelvo a repetir, no es importante. A estas alturas, poca cosa puede lastimarme. Podemos cambiar eso. Confía. ¿Querés un poco de café? Tenemos tiempo todavía. Solo un poco de agua. Estuve analizando tu situación más profundamente y creo que no es una voz que vos creas como un personaje, ni tiene otro aspecto, sino que sos vos mismo. Es como si tu ego actuara más que vos realmente. Quiero saber si tuviste pensamientos negativos o deseo de hacerte daño. Doctor,
Mis días están conformados por cosas negativas. No estoy seguro si pensé en hacerme daño. Lo que sí estoy seguro es que no quiero sentir más dolor. Bien, ¿y cuál crees que sería la solución para eso? ¿Y si la solución es ser otra persona? Escaparme de esta mente y de todo lo que me rodea. Y ser otra persona. Tomar otra vida. ¿A qué te referís con tomar otra vida? Otra existencia. Ya no más esta. Otra diferente, donde pueda sentirme bien, donde pueda avanzar. ¿Y no te importan las cosas que podría llevar por delante para conseguir tal cosa? Creo que solo habla por hablar. Desperdicia las palabras cuando debería guardárselas para lo más importante. Su violencia es la palabra, doctor. Claro, usted viene acá, tiene su trabajo, su familia lo quiere, le presta su atención. Nada ni nadie lo molesta. ¿Usted no ve que su vida es perfecta? No entiendo por qué me agredís. Toda la gente se queja por todo, doctor. Critica por cualquier cosa que hagas, sea bueno o sea malo. Deberíamos mostrarles cómo realmente son las cosas. Dígame, ¿logró mejorar algo en mí? Yo creo que sí, mucho. Yo no lo creo. Porque todo lo que usted hace, lo hace con amor. Claro que todo lo que hago, lo hago con amor. Pero que con odio. Quizás así pueda llegar de verdad al fondo de las personas. No tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Siempre se choca con la misma piedra. Simplemente pruebe lo opuesto. La gente se comporta con odio, doctor. Hay que darle lo mismo. Son solo papeles. Mirá, debo dejar tu historial acá. Son las normas del lugar. Después se me juntan todos los pacientes y se me hace mucho más difícil acomodarme. Ya es hora, Pedro. Aunque una última cosa. ¿Qué representa para vos esto? Que yo obligue a mi hermano a que se encerrara en su habitación y no salga. Usted está sugiriendo que yo fui el culpable de hacer estallar todos los vasos y los platos en el suelo. Que no era yo, sino mi padre quien me gritaba porque me vio con el cuchillo en las manos cerca de mi madre. Sí. Mi padre se ha alejado de mí porque no quería que lo matara como lo hice con mi madre. Nunca estuviste acá por lo que te hicieron, sino por lo que vos hiciste. No sabe lo poderoso que es el fuego, doctor. De la más mínima cosa a un hogar entero. Hasta la parte más insignificante queda destruida. Me querían dejar solo, doctor. Dejándome la mierda del médico en lugares psiquiátricos. Eso no es vida para nadie. Me querían dejar solo.
Y ahora van a estar conmigo para siempre. Al igual que usted. 911, ¿cuál es su emergencia? Que va a resolver todos tus problemas. Promesas que cumplir, palabras al viento me obligan a mentir. Si tus manos esconden las piezas de este rompecabezas, ya no quiero seguir. No más promesas, no, ya basta de fingir. Son falsas propuestas y no voy a desistir, no. Con las cartas puestas en la mesa solo queda la certeza de tener que partir.